Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto capítulo de los ejercicios de oro en el gimnasio. En este caso nos vamos a abocar a lo que es la dominada. Este es un ejercicio que tiene un gran número de variantes, las cuales te van a permitir trabajar de muy buena forma la musculatura y la fuerza de toda tu espalda. Además de ello, vas a incluir un trabajo considerable de la musculatura de los bíceps, lo cual te va a permitir lograr grandes resultados si tu objetivo es desarrollar fuerza, masa muscular e inclusive si decides bajar de peso, ya que es un ejercicio que te ayuda a consumir un gran número de calorías. Vamos adelante. Bien, para iniciar con la mecánica del ejercicio, vamos a utilizar un agarre más ancho que los hombros. Los pies van a adelantar ligeramente al resto del cuerpo y recomiendo mantener las piernas estiradas durante todo el movimiento. Al momento de subir, vamos a realizar un esfuerzo de mover los codos en dirección a nuestra espalda. El cuerpo debe mantenerse apretado durante todo el movimiento. Al momento de bajar es muy importante mantener esa ligera inclinación del cuerpo, lo cual nos va a ayudar a realizar un trabajo más eficiente en la musculatura de nuestra espalda. Igualmente en la fase alta se mantienen los pies adelantados. Bien, uno de los puntos claves del ejercicio está en realizar un rango de movimiento completo. Iniciamos con los brazos totalmente estirados y al momento de subir es importante que la barbilla pase por encima de la línea de agarre. En el caso de utilizar una barra fija, recuerden igualmente realizar una completa extensión de la articulación del brazo y al momento de subir el mentón debe pasar por encima de la barra. Una pequeña recomendación está en mantener la retracción escapular durante todo el movimiento. Esto nos va a ayudar a mantener un bloqueo en la articulación del hombro y además va a facilitar la correcta ejecución y el movimiento entre una repetición y otra. Bien, como último punto les recomiendo hagan contacto con el piso al momento de bajar. Para ello, en caso de ser necesario, pueden utilizar un cajón o un step para apoyarse. Esto evitará que luchemos contra el balanceo entre una repetición y otra, lo cual nos permitirá un mayor enfoque en el trabajo muscular de nuestros dorsales. Bien, como podrán ver, la dominada es un gran ejercicio. Si te es posible realizarla, te recomiendo, sin duda, la incluyas en tus entrenamientos. Si esta información les fue de utilidad, les agradecería, nos regalen un pulgar para arriba y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.